Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, soy Valitor y hoy tenemos una noticia que no dice mucho, pero dice bastante. Es de esas noticias escuetas, precisas, bueno, no muy precisa realmente. Es una noticia que ha salido en Hobby Consolas, en la cual Massive, Ubisoft, comenta que, primero, comenta dos puntos importantes. Primero, que va a seguir dando contenido a Division 2 hasta el 2022. Esto significa que durante el 2021 vamos a tener contenido y ese contenido como mínimo serán los pases de temporada, ¿vale? Porque es lo que se dice en la noticia es que no se especifica qué tipo de mantenimiento, qué tipo de contenido va a elaborar para Division 2 durante este año. Entonces yo entiendo que como mínimo, y probablemente no haya mucho más, tendremos los pases de temporada durante todo este año, hasta el año que viene. La otra cosa que comenta este artículo es que ellos están trabajando en Avatar y en Star Wars. Massive está trabajando en Avatar y en Star Wars. En Avatar lleva trabajando bastante tiempo y lo más probable es que Avatar vaya a salir en el 2022, mientras que Star Wars, como mínimo, no lo veremos hasta el 2023, ¿vale? Esos son los trabajos que tienen actualmente. ¿Esto qué nos dice? Si nos dice que va a mantener División 2, si nos dicen que están trabajando en nuestras cosas, es obvio, es claro que por parte de Massive no va a haber un División 3 en muchos años. Por ahora no lo va a haber. Que lo haya dentro, que lo haya, perdón, dentro de 5 años, puede ser. Dentro de 5 años, que decidan dentro de 3 años ponerse a trabajar y en 2 años lo saquen, puede ocurrir. Porque lo que no creo que tampoco ocurra es que le den la licencia o le pasen, digamos, el testigo a otra empresa dentro del grupo Ubisoft o fuera, que pudiera hacer un Division 3. De momento eso no lo veo, no lo veo. Creo que lo trabajaría Massive, pero dentro de muchos años, y es normal y es lógico que se metan otros proyectos, porque cuando llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, pues es normal que las empresas quieran cambiar, ver otras formas comerciales, de obtener riquezas, de obtener dinero, de tener negocio, ¿vale? Y con franquicias tan poderosas como Star Wars o Avatar, pues tienen en la mano oportunidades muy buenas y muy potentes. Como digo, tenemos asegurado en el 2022 el mantenimiento o continuidad de Division, que será eso un mantenimiento. A ver, no, lo de mantenimiento es una palabra a veces un poquito grande, ¿no? Para hablar de Basir. Mantenimiento. Harán un mantenimiento mínimo a todo, meterán, pienso yo, que harán un mantenimiento mínimo a todo y que meterán los pases de temporada. Ojalá nos sorprendan con algo adicional, que no creo, como puede ser un DLC, una raid o algo adicional que pueda enriquecer más el juego. Personalmente creo que esto no va a ocurrir. Personalmente creo que lo que va a ocurrir es que van a mantener los pases de temporada, se están focalizando totalmente en los juegos nuevos y bueno, y eso está bien porque también a la gente que jugamos a División 2 nos da un tiempo para seguir jugando a División 2 o para buscar otros horizontes, otros juegos que los hay, que van a salir muy buenos del estilo o no División 2 y no hablo de Day Before porque Day Before tiene una pinta de estafa, pero de narices. No hablo de Day Before, sino hablo de otros juegos que pueden salir similares, cooperativos, looter shooter, etcétera, que pueden ser, ¿vale? Entonces, la noticia, como digo, salió en Hobby Consolas, es algo esclarecedora, no es el modo de hacer las cosas, deberían de dar la cara, deberían de dar un estado del juego, que lo harán, supongo, en algún momento, y nos dirán, pues, los planes que tienen previstos para este año, ¿vale? Para este año en curso, los planes que tienen previstos. Y ojalá dentro de esos planes, como digo, haya algo más allá de los pases de temporada, pero no creo. Nada de Division 3, olvídense por ahora, olvídense, ni sueñen, ni duerman pensando en que pueda haber un Division 3, olvídense de eso, ¿vale? Porque eso no va a ocurrir. Lo próximo que vamos a ver de Massive, como digo, será Avatar, y luego posteriormente, pues la franquicia que ha conseguido con Lucasfilm, Ubisoft, y la destinó a Massive de el Star Wars de mundo abierto. ¿Vale? Eso es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, señores, pues yo supongo que esta noticia a mucha gente pues, le entristecerá, que no vaya a haber una continuidad. En cualquier caso, todo esto se entrevé de la noticia. O sea, no hay unas palabras exactas o unas palabras que vengan originalmente de Ubisoft o de Massive y que hayan dicho, oye, mira, no va a haber un Division 3. Eso no hay. Lo que pasa es que es obvio lo que va a ocurrir. ¿Vale? No han dicho nada. Estamos esperando, yo creo que ya a finales de este mes, o muy tarde, a principios de marzo, ya tendremos alguna noticia proveniente
de Ubisoft, que es como debe ser. Ellos son los que lo tienen que comunicar y no un periodista de juego y consolas que se pone en contacto con ellos y simplemente en una llamada le dicen, no, mira, va a pasar esto, y ya está. Y eso nunca pasa. Señores, un abrazo, anímense, ¿eh? Un abrazo con mucho cariño de Barito. Chao.